En el páramo se genera el agua. El agua es nuestra fuente de vida. Mientras el páramo sea fuerte y se conserve, tendremos agua de calidad para nuestros pueblos y para todos los seres que viven en él. Para que ustedes entiendan un poco más sobre este tema, les voy a contar una historia que pasó hace no mucho tiempo atrás. ¿Vale? Un día, dos niños se perdieron en el páramo mientras buscaban agua para tomar. ¡Espera! ¿En serio quieres seguir? No sé si sea buena idea. Sí, tengo sed. Creo que encontraremos agua por ahí. Está bien. ¡Mira! Algo se está moviendo. Vamos a ver. Mira, un osito pequeño. ¿Se habrá perdido? No, yo vivo aquí. ¿Qué? ¿Nos estás hablando? Sí, Pachayacu y el espíritu del páramo me dieron el don de hablar con los niños. Deben estar cansados. Sírvanse agüita de estas tierras. ¡Qué rica agüita! Teníamos mucha sed. Sí, el agua de aquí es pura. ¿Quieren entrar y mirar más de cerca la magia que existe aquí? ¡Sí! Bienvenidos a mi hogar. Yo soy el espíritu del páramo. Hoy será un día mágico para todos ustedes. Los páramos deben ser cuidados por el hombre. No debemos causar impacto en nuestra visita al páramo. Ahora entiendo por qué me transformé. Para poder entrar, si el humano ingresa, tendrá que ser muy respetuoso y no dañar nada. Oso, entonces, ¿el agua que nos diste viene de este hermoso páramo? El agua que tomaron viene de mi interior. Se preguntarán cómo ocurre esto. Pues hoy será el día en que conocerán los secretos de cómo funciona el suelo, las plantas y el agua pura y sagrada. Cerremos los ojos, toquemos este suelo y escuchemos. Hola, soy el suelo del páramo y les voy a explicar de qué estoy formado. Las hojas secas y plantas muertas caen sobre mí. Los microorganismos, que son seres muy, pero muy pequeñitos, se comen o las descomponen y se forma la materia orgánica. También tengo minerales y metales de la ceniza de los volcanes, que junto con la materia orgánica forman millones de poros que son huecos, donde guardo aire y principalmente agua de la lluvia y la neblina. Por eso dicen que soy una esponja. Además de almacenar el agua, lo lindo es que puedo liberarla, incluso en verano, cuando no llueve mucho. Poco a poco la libero y va hacia los riachuelos y ríos que llevan agua hacia sus hogares. Gracias, suelo. Sigamos nuestro camino. Están sorprendidos. Pues continuemos. Vamos por el camino mágico de la naturaleza. Yaku es nuestra segunda aliada en esta gran aventura por descubrir. Vengo desde lo alto del cielo como agua de lluvia. También como un velo blanco infinito llamado neblina. Lo primero que toco son las plantas, los pajonales y las hojas. Caigo suavemente al suelo del páramo en donde me refugio. Me quedo un buen tiempo y salgo poco a poco.
soy el líquido vital de las plantas y animales que habitan este ecosistema. Luego viajo hacia los poblados y ciudades. Gracias, Yaku, por todas tus bondades. Las plantas del páramo somos pequeñas. Tenemos raíces largas. Atrapamos la neblina y la lluvia. Somos parte de la esponja del páramo. Somos como un paraguas que protege el suelo de las lluvias fuertes. Sin nosotros, el suelo se secaría. Todo está integrado. Nada funciona por sí solo. Agua, tierra y plantas se unen para poder generar páramos vivos. Los animales que viven en mí también toman frutos para comer. Vuelan sobre las plantas o caminan dispersando las semillas. Así se genera nueva vegetación, nueva vida. Aquí todos somos una parte importante para que el páramo se mantenga vivo. Amigos, compartan este mensaje y todo lo que aprendieron aquí. ¡Gracias! Gracias por estar aquí y valorar todo lo que hacemos por ustedes. Es así como los niños regresaron a su comunidad y enseñaron a sus amigos y familia la importancia del páramo. Profe, ¿usted conoció a los niños de la aventura? Ah, los niños de la aventura éramos mi esposa y yo.